Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Robert Chang. El día de hoy tendremos un video muy especial porque estaremos hablando de este bello instrumento. Esta es una zampoña en re mayor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos compartir con todos ustedes la belleza de un instrumento musical muy especial, la zampoña en re mayor. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de melodías y emociones, así que quédense hasta el final del video que juntos descubriremos lo que es este instrumento en una tonalidad especial, la zampoña en re mayor. Pero, ¿qué es una escala de re mayor? Vamos a informarnos juntos y a descubrir este orden tonal de la que estamos hablando. Vamos a explorar juntos el fascinante orden tonal de la escala de re mayor en la zampoña. La escala de re mayor está compuesta por las siguientes notas: re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido. Estas notas siguen un orden tonal específico que nos ayuda a crear melodías armoniosas. En esta oportunidad he tocado una escala de re mayor empezando por el tono grave de re ascendiendo hasta el octavo grado que sería la octava, es decir, el tono re agudo, ¿ok? Una octava aguda. Según la imagen que estamos viendo en la pantalla, la escala de re mayor aplicada en una zampoña consiste en afinar los bambús o las cañas de bambú en relación a la tonalidad que se está exhibiendo en la pantalla de vuestro televisor o vuestro móvil. Con la imagen que estoy presentando, se podrá fabricar una zampoña en esa tonalidad. Claro está que se puede hacer de distintos tamaños. En este caso, es una zampoña barítono zanca de tonos graves. Particularmente me agrada mucho. Yo mismo lo he fabricado. Y con la información que estoy publicando, claro está que también ustedes pueden fabricarse una. Vamos a descubrir esta ascendencia tonal tocando el instrumento y pongan mucha atención porque son 8 tonos ascendentes en el orden tonal. El orden tonal de la escala de re mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto significa que en la escala de re mayor hay un intervalo
de dos tonos entre las notas re y mi y fa sostenido, sol y la y si. Al familiarizarte con este patrón tonal, podrás tocar y crear bonitas melodías en esa tonalidad, en re mayor. Particularmente, esta zampoña pertenece al tipo de zanca o bastó. Si has llegado hasta esta parte del video, te voy a agradecer bastante si me regalas un poderoso like y compartes mi trabajo, porque para nosotros los creadores es muy importante esa acción, ya que de esa manera YouTube va a promocionar más el video y eso es muy productivo para nosotros. Así que apóyame con tu like. Bueno, voy a interpretar este bonito tema que hace varios años fue un hit mundial y voy a usar esta zampoña que está en la tonalidad de re mayor. Pero el tema está en si menor, es decir, en su relativa menor. Para comprender este concepto, pues vamos a hacer otro video para explicarlo, ¿ok? Así que no se pierdan y suscríbanse al canal. El tema es Despacito. El link del video que he publicado hace algunos años lo voy a dejar en la descripción. Así que allí lo has de encontrar y escúchalo completo, ¿ok? Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta esta parte del video y agradezco mucho la confianza que todos están poniendo en mi canal y en mi trabajo. Ya gracias a todos ustedes estamos llegando a los 8,000 suscriptores y es una cosa que me pone muy, muy contento, la verdad. No pensaba que iba a pasar así, pero lo estamos logrando. Muchísimas gracias. Yo voy a publicar más cosas y más contenidos a pesar de mi poco tiempo que tengo para hacerlo. ¿Okay? También a la membresía. Quiero mencionar que la familia que estamos formando en mi canal de membresía está creciendo. Ya pronto vamos a llegar a los 10 miembros gracias a ustedes. Muy contento yo. Gracias por la confianza. Además, estoy pensando hacer ya muy pronto lecciones online exclusivamente para los miembros del canal, ¿ok? Es decir, para los miembros del canal de membresía especial privado que estoy ofertando en mi canal con contenidos muy especiales y exclusivos solamente para miembros. Y por supuesto, con una pequeña donación, pues yo voy a seguir publicando con ese apoyo que se me está dando. Muchísimas gracias. La verdad, lo necesito, porque para hacer estos videos, el esfuerzo que me toma es bastante. La dedicación y sobre todo, la edición de video. Por eso, aprecio mucho, mucho, mucho el apoyo que se me está dando en mi canal de membresía. Muchas gracias. Y bueno, conmigo hasta aquí, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo conmigo y por supuesto ya estaré
preparando más y más y más contenidos para estar todos conectados. Así que suscríbanse al canal y síganme en mis redes sociales, ¿ok? Chao, chao, nos vemos. Robert Chan, hasta la vista y que estén bien. Chao, chao.